Muy buenas tardes, queridos amigos de la Ciudad de la Luna. Bienvenidos a la tercera audición de Chía Tiene Talentos. Una propuesta de la Fundación Artistas Anónimos, encabezado por Eduardo Luchini, Raúl Valencia, Angelito Donado Jr. y quien les habla, Lorena Bedoya. Hoy los acompaño en calidad de presentadora, pues tenemos dos invitados muy especiales que hacen parte del tejido cultural de nuestro municipio. Para la envidia de muchas, nos acompaña el queridísimo, talentosísimo y cantautor Kevin Huertas. Un aplauso para él. Y hoy en mi lugar, una mujer increíblemente maravillosa, ella es Juana Villa Cortés, lideresa social, poeta, literata. Y bueno, más adelantico tendremos la oportunidad de hablar un poquito con ellos dos. Los saludo, señores jurados. ¿Cómo está, señor Luchini? Muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Bueno, sin más preámbulos, recibamos a nuestros primeros participantes. Ellos son Eclipse, conformados por Luisa, Sebastián y José. Muy bien, bienvenidísimos. Muy bien, cuéntenos un poquito lo que traen para hoy. ¿Cómo estás, Luisa? Bueno, nosotros hoy traemos canción de autoría. Trabajamos entre todos la letra y armonía y pues bueno, esperamos que les guste. Seguro que sí. Chía tiene mucho talento. Entonces, los dejamos con Eclipse. Parecerme, yo quiero brillar más, yo me conformo siendo estrella, pues yo soy un quasar, soy un quasar. Sueños viajando en el tiempo, pasando por momentos, consiguiendo sus metas. Estrellas creando nuevos planetas, llegando a ser galaxias. Y tú no estás porque no quiero basura espacial. Da 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 da. Pasaste por mi vida como un meteorito, pues sigue tu camino y es que no te necesito. Rápido un gran deseo expandir toda mi luz, la potencia hasta mi voz más poderosa es que mi cuerpo es el sol. Cuerpos de sol, sueños viajando en el tiempo, pasando por momentos, consiguiendo sus metas. Estrellas creando nuevos planetas, llegando a ser galaxias. Y tú no estás porque no quiero basura espacial. Puedes verme desde lejos a millones de años luz, incansable es mi brillo más mil galaxias. Sueños viajando en el tiempo, pasando por momentos, consiguiendo sus metas. Con ese caluroso aplauso cerramos la presentación de Eclipse. A mí me encantó. Ahora vamos a ver lo que opinan nuestros jurados calificadores. Juanita, la palabra es tuya. Bueno, me encantó la propuesta musical de Eclipse.
¿Tu nombre cómo es, linda? Luisa Cantoro. Luisa, tienes una voz espectacular, me encanta esa fuerza interpretativa que tienes. Realmente me parece que es una propuesta joven, fresca, fuerte. Yo les daría una recomendación y es, digamos, no se escucha muy bien la letra. De repente vocalizar un poquito mejor o el manejo del micrófono de pronto, pero me encantó. Muchísimas gracias por la música. Muy bien, muchas gracias. Adelante, señor Eduardo Luchini. Prefiero quedarme al final, Kevin. Adelante, Kevin. Esto también, esto tiene mucha energía. Mucha energía que manejan ustedes. Me pasa lo mismo. Como que en una parte, en una parte de la letra, cuando se ve el último trabajo en esa parte, de la organización puede ser o de manejo de micrófono. Pero que nos ha gustado tanto. Bueno, ahora sí, dejamos la fuerte palabra de Luchini para lo último. ¿Por qué este tema? Bueno, el tema lo escribí yo. Digamos que a mí me gusta hablar en mis letras de cómo me siento sin ser de una manera muy directa, sino algo un poquito más metafórico o tal vez... bordeando el tema, pero pues no llegando en sí al tema, porque como yo me identifico, puede que otra persona se identifique diferente. Además que como la otra persona se identifique no solo con la letra, sino con lo que siente o le transmite a nivel musical, sí. A ustedes, por ejemplo, los hizo sentir un poquito alegres la canción. Mucha entonces, fuerza. ¿Hacen otro tipo de temas más conocidos o que no sea de teoría propia? Más conocidos, sí. Vamos por la línea de lo tropical, baladas, el pop, cosas como pop rock también. Sin embargo, de eso nos hemos agarrado para hacer creaciones. Esta es un poco tropipop, por decirlo así. También estamos jugando con otros géneros como el jazz, como el bossa nova. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Tu timbre, tu registro de voz. Yo me imagino tú cantando un blues. Es decir, debe ser algo maravilloso. Creo que la propuesta musical de ustedes es muy buena, muy interesante. En mi época no existía eso, fusión de ritmo, pero me parece muy chévere. Creo que no eligieron el tema apropiado para esta presentación. Eso es una opinión muy personal. Coincido con ellos en cuanto a vocalización, porque preciso saber, yo no entendí nada de lo que dije. No sé, además que soy un poco solo, pero no fue por eso. Es que debe haber un mejor manejo del micrófono también. Sí, hay que aprender a manejar, sobre todo porque tú tienes una potencia de voz excelente. Entonces, si estás con el micrófono muy pegado, es decir, no se fastidia. Por lo demás, me parece que está la propuesta está bien. ¿Qué dices, sí o no? Sí, contundente. Kevin. Tenía una pregunta también, que es una composición. Sí. Yo soy compositor también, y bueno, es algo novedoso, ¿no? Porque pues, todo el mundo canta música, todo el mundo. Es algo diferenciar también, chévere. Entonces, para mí eso sí. Yo lamentablemente hoy estoy en México. Por eso todos esos detalles. Porque para hacer espectáculo se necesita tener un nivel de calidad. Los talentos existen, cuidado, hay que mejorarlos, hay que perfeccionarlos, hay que aceptar las críticas que son constructivas para que crezcan como mundo. Por lo demás, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchachos, fueron dos votos en sí, así que ustedes van para la siguiente gala. Felicitaciones, José, Sebastián y bueno, Luisa. Gracias. Nos vemos pronto. Adelante, perdón. Y volvemos de nuevo a las audiciones, a la tercera audición de Chía Tiene Talentos. Y esta vez estamos con una hermosa chica llamada Sara, que viene hoy a interpretarnos. ¿Qué canción, Sara? Llorar de Jessie J.
Llorar, de Jessie y Joy. Ok, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tú estás cantando? No, pues desde chiquita, desde siempre, desde que era muy pequeña en la casa cantaba y pues mi mamá me escuchaba y decía como... Entonces me metí a la Casa de la Cultura para aprender un poco de música y nada, después entré a técnica vocal y ahí pues estoy en eso. Bueno, ya llevas un gran proceso entonces, esperemos que todo te salga muy bonito y los dejamos entonces con Sara. Adelante, Sara. Favor, la canción tan hermosa, la voz tan espectacular que tiene Sara. Bueno, Sara, ¿cómo te sentiste? Pues... Lo hiciste lindo, lo hiciste lindo. Vamos a escuchar entonces lo que tienen para decirnos nuestros jurados y empecemos por Juanita Villa. Bueno, sí, escogiste una canción, wow, una canción muy bella y supremamente difícil. Yo sé que es de muchísima exigencia. Tu voz lo da, tu voz es preciosa, me gusta el timbre de voz, tu fuerza.
Sin embargo, siento que los nervios te pudieron un poco en esta oportunidad y tal vez por lo exigente de la canción hubo unos momentos en que te desafinaste un poco, pero me encanta tu voz. Eso sí, a ojos cerrados es una voz bella, tienes la fuerza interpretativa. Diría que de pronto, como estabas un poco nerviosa, no pudiste sentir bien la canción, como empoderarte de la canción y hacer una interpretación más desde adentro, más desde las vísceras, más desde tu propia fuerza y naturaleza. Pero yo te voy a dar un sí. Genial, primer sí. Entonces vamos con Kevin Huertas y dejemos al viejito Cascarrabias para lo último. Adelante, Kevin. Bueno, no sé si difiero con mi compañera en cuanto a la afinación. Pues tal vez el único recurso que creo que en el principio, que los graves no alcanzas a llegar a la nota grave, entonces me imagino que es esa, de pronto la desafinación, porque el resto no escuché esa afinación. De pronto escogiste una canción muy exigente, ¿no? El registro tan amplio de ella en la parte de los graves, entonces no sé, yo hubiera hecho como, si no llegabas a la nota de abajo, mandarla a la octava arriba, cambiar la voz, ¿sí? ¿Me va a entender? Para ese tipo de problemas. Pero tienes un recurso muy bonito, tienes una voz muy linda, me encantó. Sí, me transmitiste y me gustó, pero quisiéramos ver de pronto acá como que lo sientas, como dice mi compañera Juanita, como más visceral, que lo sientas, que lo transmites, que expreses ese dolor que sientes, o sea, la canción, lo que expresa, ¿sí? Empieza como a trabajar en eso, a escuchar la letra, ¿qué quiere decir ese artista que la escribió? Si es algo muy feliz, pues tienes que estar feliz, ¿sí? Si es muy triste, de pronto mostrarlo, aunque lo que te digo, sí me transmitiste, lo hiciste muy bien, y tienes un recurso, pero es que tienes un recurso tan bonito con tu voz, que deberías explotarlo para que todo sea excelente. Entonces esa es mi, ¿cómo se dice? Acotación. Mi consejo. Muchas gracias. Geniales consejos. Te imaginas nuestros jurados toda la trayectoria artística que tienen en el municipio. Así que todo lo que dicen lo hacen con el fin de ayudarte también a crecer con tu hermosa y acertada carrera, porque tu voz es preciosa. Ahora sí, vámonos con la rajada, ¿o no? Señor Eduardo Luchini, adelante. Algunas observaciones, como por ejemplo, yo estaba preocupado saber qué escondías en tu mano, porque estabas con la mano atrás. Es decir, es muy importante la puesta en escena. Es decir, la voz indudablemente es indiscutible, tienes una bella voz. Cuidado con la respiración. Si estás haciendo técnica vocal, es una de las cosas más importantes para quien, un artista que canta, controlar muy bien la respiración. Y los melismas, tanto. Y en los bajos, como bien dice Kevin, la tendencia es a semitonar porque no alcanzan los graves de la forma que ellos deben ser. Pero en el cómputo general es un diamante en bruto. Y yo sí quiero verte nuevamente, es decir, corrigiendo esos asuntos, entonces te doy un sí. Genial. Dos. Señor Kevin. Sí, igual, ya te di esos consejos que quisiéramos ver para la próxima, por eso te quiero ver a la próxima y obviamente también un sí. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Emocionada? Emocionada, lo haces genial, lo haces muy bien. Y para nosotros es un gustazo verdaderamente que estés en Chía. Tiene talento, tienes muchísimo talento. Te agradecemos toda la magia que viniste a traer. Y bueno, estaremos muy pendientes a que te vuelvas a presentar, hermosa. ¿Quieres decirnos algo? Hermosa, hermosa. ¡Ay, por Dios! ¡Tantos momentos! Ay, bueno, ese abrazo de consolación, yo también me voy a poner a llorar. Yo también voy a llorar, Kevin Huertas. Para que a mí también me abracen, caray. Bueno, seguimos con muchos más talentos, pero ya regresamos. Chau, chau. Oh.
Bueno, queridos amigos, y regresamos con más talento en la ciudad de la Luna, porque Chía tiene muchísimo talento. Esta vez nos acompaña una dulzurita de personita que se llama Isabela Ramírez, quien viene a mostrarnos su talento. ¿Cómo estás, Isabela? Adelante, súbete acá. ¡Qué bueno! ¿Cómo has estado? Bien. ¿Estás nerviosita o estás tranquila? Nerviosa. ¿Es la primera vez que haces algo así? Sí. Bueno, yo creo que todo te va a salir bien, muy bien. Entonces, vamos a dejarlos con Isabela. ¿Y qué canción es la que vas a interpretar? La de Mami de Karol G. Mami de Karol G. Los dejo con Isabela. Escúchalo de Isa. ¡Salud, mami! Lo que no sirve que no estorbe, te metiste autogol por torpe. Te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas, no me vuelvas a llamar. Que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento, tú van a volver, volver. Deciste como que perdiste el tiempo. Quédate bien porque lo vi ni lo cuento. Papi, te vendo al rey, no puedo escucharme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames que mi número cambie. Si quieres que te lo dé, llama anoche si te suerte. No sé si me escuchaste, no me llames que mi número cambie. Quiere que te lo dé, llama noche si te suerte. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ey, momento, tu ganas de volver murieron en el intento. Le hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quédate bien porque lo mío ni lo cuento. Papi, te ven la red, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que conoce, apagándome así. Trata de dos patas, lo dijo Paquito, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa y al otro era un cuero. No digas te quiero, mejor ser sincero. No porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y cómo no te salí. Anda comiéndote a otra pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, como digo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Cálido abrazo, cerramos la presentación de Isabela. Isabela, ahora vamos a escuchar lo que dicen los jurados, pero antes, ¿cómo te sentiste? ¿Nerviosa? Bueno, pero ¿disfrutaste lo que estabas haciendo? Sí. Eso es lo que importa, esas son las experiencias bonitas. Señores jurados, empecemos por Kevin Huertas, por favor. ¿Te tocó? Sí. Bueno, Isabela, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Siempre los artistas nos sentimos nerviosos antes de salir a cantar y durante el show. Entonces,
eres una niña, vas a aprender, estás aprendiendo ya estar acá, pues estás aprendiendo qué es que te estén mirando otra gente que no te conoce, o sea, que no te conocemos, porque normalmente los primeros que lo ven a uno es la familia. Te felicito, invito a que te sigas preparando, a que empieces a practicar, no sé, algo que pasó en el principio de la canción es el tiempo, como no había, no estaba el golpe, el beat del reggaetón, tum, entonces te quedabas en el tiempo del principio. Lo que no sirve que no estorbe, por golpe. Esa parte de pronto hay que practicarla, no se puede empezarlo tú aplaudiéndolo de pronto para guiarte, para ese tipo de cosas que pasaron y ya, pero todo tienes que, te felicito, mejor dicho, todos tenemos que ir aprendiendo y empezaste muy joven. Entonces, tienes mucho camino por delante. Muy bien. Señorita Juana Villa Cortés. Ay, Isabela, eres preciosa, te felicito mucho. Nomás estar ahí me parece un acto muy valiente, muy, muy fuerte, muy lindo. Te veo en una proyección hermosa. También estoy muy de acuerdo con Kevin en este tema de los tiempos, del ritmo. Un aprendizaje que tienes que seguir adelante, tienes que seguir el camino, pero vas por muy buen camino, tienes una voz potente, una voz bonita, una voz poderosa y te felicito muchísimo, Isabela. Señor Eduardo Luchini. Bueno, ¿qué les digo? A ver, primero déjame darle un abrazo. Sí, divina. Déjame darle un abrazo porque me encantó la ternura. Hermoso. Y bueno, déjame sentar aquí porque como los abuelitos nos sentamos. Siéntate aquí al lado. Ve. Cuéntame, estabas muy nerviosa, ¿no? ¿Sí? ¿Primera vez que lo haces en público? Sí. Bueno, felicitaciones a papá y mamá. ¿Quién? Ay, no, es que no veo. Viejito y no ve. Felicitaciones porque motivar a una niña de 9 años en este camino del arte y de la cultura es algo que alimenta a las nuevas generaciones y los hace adquirir nuevos valores. Entonces, déjame decirte que yo como abuelito me enterneciste y te voy a dar el primer sí. Bueno, muy bien. Imagínate que el señor más difícil de todo el jurado te acaba de decir que sí de primeras. O sea que debes tener un ángel impresionante, hermosa. Ahora vamos a escuchar el veredicto de nuestros otros dos jurados. Juana. Bueno, en esta oportunidad voy a dar el no. Para darle más tiempo a Isabela para que se prepare más y esté más fuerte en el escenario. Pero sigue adelante, Isabela. Tienes muchísimo futuro. Muchas gracias, Kevin. También me enterneció muchísimo y quisiera animarte diciéndote un sí, pero en esta oportunidad para ser objetivos con el talento, te invito a que sigas trabajando esa parte que te dije, la del tiempo. Entonces tú puedes empezar a cantar con el aplauso, ese tipo de cosas, cuando no está el beat, ¿no? Porque cuando entraste con el beat ya lo hacías súper bien y empezar a trabajar ya. Buscar espacios para que más gente te vea y ya. Muchacho. Pero en esta oportunidad, pues yo voy a dar un no. Bueno, hermosa, quiero decirte que, o aclararte, aunque ya está muy claro que el no de los jurados es una manera de animarte para que sigas adelante. Eres una niña que tiene muchísimo futuro, solamente 9 años, imagínate. Muchos empezamos hasta más grandes, así que nos llevas ventaja y todo. Te felicitamos y esperamos que te sigas preparando porque te seguimos esperando en algún momento en Chía Tiene Talentos, ¿vale? Un gusto saludarte, bella. Un abracito. Isabela. ¡Eso! Bueno, y continuamos en Chía Tiene Talentos.